Muy buenas, bienvenidos y bienvenides una semana más a el podcast de Escuadrón Pimín, el podcast que todo nintendero o nintendere debería oír. Estás escuchando el podcast 161 con el especial titulado Vendemos amigos de Zelda Skyward Sword a 500 euros. Please understand the situation. Y bueno, presentar a mi compañero Zan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues bueno, no se aleja mucho de la realidad lo que has comentado, ¿no? No. Poco a poco van subiendo el precio de los amigos, ahora lo comentaremos. Y esta semana ha habido polémica, ha habido chicha y bueno, han ardido un poco las redes. Amigos, que yo no sé realmente si este amigo es más grande de lo normal o hasta qué punto, pero amigos que salen más caros, la gente se queja y cuando vas a mirar está ya agotadísimo. Que me parece ya, pues como decirle, Nintendo lo estás haciendo muy bien. Sube más el precio que seguro que te lo van a comprar. Yo creo que lo pones a 50 euros, si no es broma, yo creo que se agota igualmente el mismo día, ¿eh? Exacto. Sí, estoy sí. Convencidísimo, pero convencido. Sí, DLCs de plástico, pero a precio desorbitado. Y nada, ha sido una semana un poquito así, bueno, pausada, no mucha noticia, alguna confirmación, algún rumor, como últimamente estamos ya, no iba a decir a las puertas, pero casi del E3, que tenemos muchas ganas y que, bueno, más adelante ya lo comentaremos, pero este E3, para los oyentes de Escuadrón Pimín y sobre todo para los de YouTube, va a haber sorpresas. Hay ganitas, ¿no? Como se diría, como dicen ahora todos los streamers. Hay ganitas. Se vienen cositas. Ah, vale, pues va, me la apunto. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Vale, pues hay ganitas, hay cositas en este podcast. Estamos en Sé lo que hicisteis la semana pasada. Nos ha llegado un correo para Sé lo que hicisteis. Como siempre decimos, Sé lo que hicisteis, escuadronpimin@gmail.com. Nos podéis enviar un correo, mensaje en Telegram, lo que sea. Un audio, me encantaría oír audios, ¿no? de oyentes, que hace tiempo que no. Y nada, con vuestras vivencias, videojueguiles, cualquier cosa relacionada con el mundo de videojuegos. Y nos ha llegado un correo de Marcus Ron, como he comentado antes. Si te parece, lo leemos ya, antes claro. De comentar lo nuestro. Es un correo bastante interesante y dice así. ¿Qué tal, señores Pikmin? Hace tiempo que no me paso por Lolitas, pero he estado bastante liado. Pero ahora que se han levantado las restricciones de mi pueblo y mi mujer vuelve a trabajar, me verán pronto por ahí. Empezando fuerte. Muy español. Sí, bastante. Comentar que me encanta que el podcast siga con tal frecuencia que ni me lo creo. Bueno, nosotros tampoco nos lo creemos. Además, volver a oír al señor Araña fue un placer. A ver si vuelve. Por otro lado, quiero comentar un poco los últimos juegos que me he pasado. Empezando por Resident Evil Village. Considero que es un buen juego de acción, pero con una historia cogida con pinzas. Bueno, aquí a ver qué dice el amigo Zan, que es el que... No sé si esta semana ha jugado al Resident Evil. He jugado un poquito, luego lo comentaré si eso, pero vale. El modo mercenarios me ha tenido loco. Pero sí, he jugado un poquito. Bueno, a ver qué dice este hombre. Dice, profundizas con Ethan más que con el 7, pero la historia, principalmente entre el medio, es casi inexistente y te nutre desde el principio y al final. No sé si estás de acuerdo. Es cierto, la verdad que en sí que entre medias hay como un vacío que es más jugable y no te enteras, te vas enterando muy poco a poco realmente de lo que pasa. Vas viendo, hostia, pues esto tiene sentido, al igual esto es por esto, ¿no? Sobre todo es muy importante, pues lo típico, leer todas las notas que te encuentras, dan bastante información de lo que es la trama y lo que es un poco la historia en general. Pero sí que es cierto que, sobre todo,
ya de cara al final es cuando ya te sueltan toda la bomba, aparte de lo, obviamente, el principio, que hay la introducción y todo eso. Ya. Bueno, dice, gráficamente destacan algunas localizaciones, pero no es nada del otro mundo, tampoco le voy a pedir mucho, ya que es intergeneracional y funciona bien en todos los sistemas. Aquí un 10 para Capcom. Bueno, eso es supongo que se entiende. Sí, sí, se, yo creo que es normal, y es por lo que dice, que quizás sea por eso que es intergeneracional y tal. Y sí que es verdad que en muchos aspectos recuerda mucho al 7. El 7 a veces, con, bueno, la mujer del prota, que el pelo se le veía como flotando y se veía como un estilo visual un poco raro. Aquí sí es bastante parecido, pero sí que es verdad, obviamente se ve bastante mejor. Yo, sinceramente, en Play 4, como lo he jugado yo, me esperaba verlo bastante peor. Pero bueno, sin más, o sea, se ve bien, no es una delicia visual como un The Last of Us 2, ¿no? Pero, pero se ve bien. Bueno, sigue, dice, bastante decepcionado con cómo se lo han montado con Lady Dimitrescu y con la parte de la casa de muñecas, que realmente es la única zona que se basa 100% en un puzzle y es muy fácil. Bueno, aquí yo no sé si estás de acuerdo. Sí, bueno, lo comenté, ¿no? Es un poco la parte que recuerda un poco a otros juegos, a, podríamos decir, a Amnesia o tal, ¿no? Ah, sí. A mí me gustó bastante lo que es el boss este. Bueno, continúa, dice, además también he terminado Monster Hunter Rise. Hace años que no juego a Monster Hunter, desde los de PSP. El juego se ha vuelto mucho más ágil y rápido y han añadido muchos toques a la jugabilidad que, aunque la hayan cambiado, sigue siendo igual de divertida. Los ataques, saltos, esquivas y contraataques fluyen, son divertidos de hacer y el juego te recompensa correctamente cuando lo haces bien. Es un logro que en un juego hay estilos de lucha tan variados, cada uno con sus características, y todos molan bastante. Es difícil que no te divierta ninguno. La progresión está muy ligada a la propia narrativa del juego, teniendo que cazar un tipo de monstruo varias veces porque quieres cierta armadura, o dándole cera a la cola del bicho porque necesitas ese material. Las escenas de vídeo y la historia de las misiones de la aldea solo son muy secundarias, pero el juego es un buen ejemplo de que un videojuego puede conseguir narrar a través de sus mecánicas. La mecánica de progresión es la misma fórmula de siempre, aunque sigue funcionando. Poco más que comentar, que siga el podcast y no paréis. Bueno, todo el mundo habla maravillas, ¿no?, del Monster Hunter Rise. Sí, se llevan muy buenas notas. Creo que cuando salió, hacía tiempo que no veíamos que Monster Hunter lo petara tanto, al menos, en críticas y tal. Y muy bien. Yo solo he jugado al Monster Hunter, era el Tree de, sí, de Wii. El de Wii. Y me costó bastante, no sé si te pasó a ti, pero se me atragantó un poco y como que no volví a jugar a otro. Sí, pero la gente está con este que no caga, ¿eh? No sé si en un futuro darle una oportunidad. Aparte de que ha vendido muy bien. Y bueno, no sé si quieres comentar, ¿tú has hecho algo esta semana o has sido como yo que apenas ha jugado? La verdad que no he jugado mucho. Comentar, ya que estamos hablando del Resident Evil, que por cierto, he dicho antes Amnesia comentando el correo. Sí. La parte que ha comentado el Malcurrón, me recordaba, ya lo comenté la semana pasada, a la demo del Silent Hills, que es más ya terror psicológico y tal. Sí que es verdad que el puzzle ese que comenta es sencillito, no tiene mucho misterio ni complicación, pero a mí sí que esa parte me gustó bastante. Y pues sí, he estado jugando un poquito a lo que es el Village otra vez. Quería intentar ir, pues eso, a por el platino y tal, ya lo comenté, pero tiene bastante curro. O sea, te tienes que pasar el juego bastantes veces, ya no solo en dificultad mega difícil. Ya. Yeah. Y luego lo malo, lo bueno o malo, que yo lo veo un poco malo, es que entra en juego el modo mercenarios. Creo que es cuando te pasas el juego, lo desbloqueas. Y bueno, hay como dos trofeos que tienes que sacar una puntuación de S en todos los niveles de mercenarios. Y la verdad que si no vas con un poco una guía o un vídeo de fondo para ver qué hacer en cada momento, se hace bastante pesado. O sea, es un... ¿Sí?
Es un platino que no sé, que no anima, ¿no? No anima nada en eso. Por eso me quería, digo, me voy a poner primero a hacer esto antes de otra, de hacer las otras cosas. Claro. Ya para quitármelo de en medio, ¿no? Pero yo qué sé, estar con el vídeo de fondo, intentando seguir todos los pasos, haciendo los combos, y quedarte a nada de conseguir la S y tener que repetirlo y que te pase otra vez, jode bastante. Sí. Da pereza, la verdad. Nada, me dio un poquito de bajón por ese tema, ¿no? El que me apetecía bastante seguir jugando y tal, pero bueno, ya veremos a ver si lo retomo. Y por mi parte, poco más, no he jugado mucho más esta semana. Comentar que sale el Shin Megami Tensei 3 en 2 días. Sí. Parece que sale el martes. Sí, el 25. Sí, el 25 de mayo. Y es un juego que los dos nos vamos a pillar, ¿verdad? Me parece. Sí, lo vamos a pillar porque es un juego que, bueno, como hemos comentado antes de grabar, es un juego que era muy raro que saliera en Europa. Ha acabado saliendo. Y bueno, que viene traducido. Como vino traducido el Persona 5 Royal, el Strikers, el Yakuza, Like a Dragon, los Judgment. Y ahora este viene traducido. Y bueno, aunque no lo... Mi caso, y supongo que el tuyo también, aunque no lo vamos a jugar de lanzamiento porque tenemos mil cosas, pero mira, por lo que vale, que no es un juego que haya salido a 60 euros, sino que sale a 40, bueno, en Fnac lo pillas a 32, sí. Como que merece la pena darle apoyo a este tipo de juegos que salen traducidos y que las distribuidoras vean que hay interés y que sigan sacando este tipo de juegos, ¿no? Juegos japoneses, que es, al final son juegos de nicho. Pero que bueno. Sí, exacto. Es lo que tú dices, es apoyar un poco este tipo de juego, ya que pues están haciendo un, entre comillas, esfuerzo o están mimando a los usuarios trayendo este tipo de juegos, ya que pues Persona 5 ha funcionado tan bien en Occidente. Pues al menos apoyarlos de alguna manera, como tú dices, ¿no? Aunque tengamos un pequeño problema entre manos, como el Persona 5 Strikers. Sí, que lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí un poco atascado y no creo que al menos yo lo juegue tampoco de momento por eso en la FNAC con el bono de 10 euros, por un poco más de 30 euros, yo creo que es una muy buena compra. Sí, juego que sale tanto para PS4 como para Nintendo Switch, está muy bien. Y nada, algo más que comentar, Fan. No, por mi parte, poquito más. No he jugado mucho esta semana. Yo he jugado poquito al Strikers, pero no sé si decirlo bruscamente, pero necesito otra pandemia para pasarme según qué juegos. Y nada, comentar cosas de lo que es el podcast. El sorteo de Amiibo termina hoy, o sea que cuando ya estés escuchando este podcast, ya ha terminado el sorteo. Y nada, ha ido bastante bien en lo que se refiere al número de suscriptores de YouTube y tal. Me he quedado bastante contento. Con lo cual, creo que se va a repetir este sorteo. Vamos a hacer otro sorteo de Amiibo para darle otro impulso más al canal de YouTube. Entonces, sabéis que tenemos el canal de YouTube, que vamos subiendo contenido, vamos subiendo, aparte del podcast, que sí que hay gente que le mola escuchar el podcast en YouTube, pues hemos subido análisis especiales. Tenemos que subir especial de junio, de los lanzamientos de junio. Se han subido hace poco especiales de videojuegos de terror, los que salen este año, top 10 de Game Boy, juegos plataformeros. Entonces estamos subiendo ahora mismo otro tipo de vídeos. Bueno, hace nada, ayer subí el especial reproducciones chinas de Game Boy Advance y Game Boy de AliExpress. Si queréis saber qué tal son estas reproducciones, pues ahí tenéis el vídeo. Y ayer subí, estoy subiendo más material. Hoy he subido el unboxing de cartas de Dragon Ball. Unas cartas que venden también AliExpress, cartas chinas, que me diréis, hostia, son cartas chinas, eran cutres. Pues no, son cartas bastante guapas, bastante, una caída muy buena. Y nada, vamos a seguir subiendo contenido. Aunque no sea de videojuegos, que bueno, Dragon Ball por algún lado sí que tiene algo que ver con los videojuegos.
Y si ayuda un poco más a impulsar el canal, pues está bien. Incluso subiremos unboxings de figuras. Yo tengo una pendiente que me tiene que llegar y creo que Zan también va a subir una, ¿verdad? Sí. Ya tengo algo grabado. Es lo que tú dices, sí. ¿No? Expandir un poco el contenido en el canal de YouTube. Yo creo que también, aunque es eso, no sea quizás relacionado 100% con videojuegos, creo que es un contenido que atrae bastante. Por ejemplo, el que has comentado que has subido de las reproducciones del Express, creo que le puede interesar a muchísima gente. Es algo sí. Que al igual mucha gente desconoce y está bastante bien. Sí, porque me puse el otro día a jugar un rato largo y, hostia, tener tus... Es que yo ya entiendo que estamos en un debate complicado, el tema de las reproducciones. Hay gente muy purista, lo comento en el vídeo, que odia las reproducciones. Ya no solo el cartucho, sino las cajas de cartón y todo eso. Pero bueno, es otra opción de tener un juego que, bueno, que ya sabemos que no es el original, pero que, bueno, está ahí, es un cartucho... Algunos cartuchos sí son originales, lo que no es original es la memoria interior, ni la pegatina, pero dan el pego totalmente. Y bueno, en vez de gastarte 30 euros en los mercados estos oscuros de Wallapop y eBay y todas esas especulaciones, pues bueno, tienes otra opción que a lo mejor a más de uno le vale. Y los chinos, pues intentan pillar todo el segmento del mercado que pueden y se han metido en esto también. Y ya no solo como coleccionista, ¿no? Sino lo interesante es que traen juegos así que solo salieron en Japón, juegos traducidos, ¿no? El Modern 3, creo, el 2 o 3. Me parece que sí. Están traducidos y los puedes encontrar por precio irrisorio de 3, 4 o 5 euros. Sí, 4 euros en casa. Sí, sí. Interesante. Incluso hay hacks de Game Boy Advance y de Game Boy, Resident Evil portados de PlayStation 1 a Game Boy Advance. Cosas muy bizarras y demos de Resident Evil, como la demo del Resident Evil 1.5, no sé si te suena, que también están por ahí metidas. O sea, son cosas No sé si te recuerda al típico mercadillo de cuando eras pequeño, que te encontrabas sí. Un montón de hack rooms de Pokémon, en plan Pokémon oro cromado ahí con la portada sí. Diferente. Y me recuerda mucho a eso, ¿eh? Está el Pokémon Prisma, no sé si te suena. Sí, que es un hardroom, ¿no? ¿Verdad? Sí, está ahí. Entonces, bueno, pues son opciones, son juegos divertidos, son juegos cachondos. Y bueno, de eso trata, de coleccionar y es una opción. Te puede gustar, no te puede gustar. Yo sé que hay gente que es muy puritana, le mola tener la colección. Bueno, esto es los foros, lo que leo. Y la colección 100% original. Y hay gente que prefiere el cartón machacado a un cartón... una reproducción de cartón casi idéntica a la original. Pero bueno, esos son gustos y... Bueno, es un debate que tendríamos muy largo. Sí, podemos hacer un especial, pero es lo de siempre sí. Con las reproducciones. Al menos, aunque estábamos hablando ahora de cartuchos, ¿no? Pero es lo de siempre. O sea, ¿estás dispuesto a gastarte X precio en según qué juego? ¿Estás dispuesto a gastarte 200 euros por una caja de cartón con un juego? Mm. Bueno, cada uno, ¿no? Pero si con una reproducción te puedes gastar 30, 40 euros como mucho y lo tienes en tu casa, lo tienes bien, es bastante fiel a lo que es el original y tal, yo no lo veo mal, la verdad. Sí, es como el otro día vi el Ocarina of Time de Nintendo 64 que precintado se está vendiendo por 800, 900 euros, ¿vale? Versión... Versión 64, sí. PAL, pero PAL España. PAL España. Uf. Y ahora la versión, bueno, sin precintar, la estoy viendo que es raro que baje de 100 euros, 150, depende del vendedor. Porque las que valen más baratas están machacadas, o sea. Bueno, es lo que hemos comentado siempre, que todo se está disparando y bueno, ahí están los chinos para el rescate de... O, por ejemplo, un juego que me quiero pillar es el Resident Evil 2 de Nintendo 64, que fue un juego que salió en España. Yo no sé si salió un juego por provincia. O
sea una unidad por provincia. Fue un juego muy complicado de encontrar y creo que salió a 15.000 pesetas, fue a lo último de la vida de 64, y que solamente el cartucho, si lo quieres comprar de segunda mano, de 100 euros no baja. Entonces, bueno, pues tenéis la opción de pillarlo. Solo el cartucho, ¿no? Sí, sí, sí. Solo el cartucho. Con caja ya es casi imposible. Lo he llegado a ver por 600 euros con caja. Entonces, bueno. La verdad, lo estoy viendo, no tenía ni idea de que existiera. Sí, sí. Recuerdo que lo vi en su día en la Nintendo Acción, en el apartado de Centro Mail, que lo vendían. Y valía 15.000 pesetas, 14.999. Y es un juego súper buscado. Porque es un juego que el cartucho era 256 megabits, creo que era. O sea, con cinemáticas y de todo. Era un cartucho que tenía mucha memoria dentro. Y vale una pasta. Y la versión PAL España es que estoy viendo ahora en Wallapop de que solo hay una versión. O solo me sale una. Yo encontré uno precintado. Dudo un poco de la veracidad del anuncio este porque... Se ve nuevo, o sea, se ve en perfecto estado. Sí. Estoy viendo uno que solo tiene la... no tiene el manual ni la huevera, como dice, pero sí tiene la caja y lo vendió a 160. Y la caja está muy tocada. Entonces, claro, ya son las prioridades de cada uno. El pues cartucho es que hay gente que hace un trabajo buenísimo. O sea, sí. Tanto manuales como cartones interiores. Y lo tiene realmente a muy buen precio. Claro. No sé, si puedes conseguir quizás el cartucho a un precio bastante inferior a lo que es el juego completo, pues quizás, bueno... A 12 euritos, puesto en casa, 13, 14 euros. Claro. Y te olvidas de pagar los 100 que vale, ya te vale a ti eso. O sea, al final la experiencia es la misma. Que tú sabes que es la tarjeta es alguien la ha grabado. Bueno, pues que al final te obligan a esto, ¿no? Porque es que... Si te tienes que comprar cada juego a 160 euros, porque de 64 se están disparando también, es una locura. Es una locura. Bueno, si te parece, pasamos a las noticias, ¿no? No hay muchas. Bueno, una cosa antes de comentar. No sé si has visto lo último que se ha sacado Limited Run Games. Sí, sí, es verdad. Esta gente no sabe ya cómo sacarnos los dineros. Y si no lo hace, pues tienta mucho a la gente, la verdad. Sí. El Mega Man de Willy Wars, que salió si no estoy equivocado, en Mega Drive, en Genesis. Fue un juego que salió con bastantes errores, con bastantes bugs, y que ha sido corregido y ha salido una versión... Para Mega Drive, para Genesis, con su cartucho, sus cajas, casi originales. Y bueno, su caja por fuera brutal, con sus pegatinas, su cartucho azul, póster, imanes y de todo. Lo estuve mirando y son unos 77 euros puesto en casa. Que tampoco está mal. Esto me da miedo el precio que se puede llegar a coger, ¿eh? O sea, lo que se tiene que revalorizar una edición así... Sí. Sobre, ya no una edición, claro, estamos hablando de un cartucho para una consola antigua. Que recordemos que Limited Run Games o ese tipo de compañías a veces sí que lo hacen, pero no es tan común, ¿no? Exacto. Entonces yo tengo la duda. Aquí sí que es límite, ¿eh? Son 3.000 copias y ya está, ¿eh? Entonces, bueno, tengo la duda de qué haré. No sé, depende cómo me sople el aire en la cara. Pero comentar, bueno, antes de pasar a las noticias, ¿sí? Lo podíamos comentar la noticia realmente, pero bueno, bueno, salió la noticia el otro día que murió el creador de Berserk, Kentaro Miura. Sí. Noticia dura, para los fans de Berserk o del manga. Pero anime. Más duro las notas que había dejado escritas sobre su trabajo. No sé sí, si, las viste, yo creo, ¿verdad? Que lo leíste, ¿verdad? Sí. Sí, sí, bastante, bastante duro. Es una locura el tema de la cantidad de años que ha estado ese hombre trabajando, pero ese hombre no salía de su casa ni en Navidad ni nada. No, tremendo, ¿eh? Y es que las notas eran de hace 20 años, realmente, no es que fueran de hace... 25... De hace poco 30, tiempo. Casi, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el hombre
Bueno, murió por su trabajo realmente, por culpa, o sea, de su trabajo. Literal. O sea, esto, bueno, ya es conocido, ¿no? Que hay una sobreexplotación en el mundo de los mangakas así famosos, conocidos en Japón, que viven para ello, hay mucha, no sé si explotación o... no sé. Ya sabemos también cómo es la sociedad japonesa con el tema del trabajo. Sí. Y yo qué sé, otros autores como el de One Piece, Eiichiro Oda o tal, me parece que se le forzó o se le obligó a tomar descansos, porque antes, o sea, era increíble, o sea, nunca paraba, no tenía parones. Y ahora, desde claro, ya hace un par de años, siempre cada 2-3 semanas, pues siempre hay alguna semana de parón, que es lo suyo, ¿no? O sea, creo que para todos los seguidores o para toda la gente que nos guste este tipo de obras, lo que más queremos es que obviamente el creador, el mangaka que la está haciendo, pues velar un poco por su salud, ¿no? Y no tanto por nuestro ego de querer más contenido, más chicha. Claro, porque es que a la larga pasará lo que ha pasado. Claro. Se murió, ha muerto a los 54 años el Kentaro Miura, el de Berserk. Problemas cardíacos por no salir de su casa, es que ni moverse, ni hacer, ya no digo ejercicio, sino salir a dar una vuelta, mala alimentación y nervios. O sea, es un combo brutal para el cuerpo. Es que leer los relatos y es digno de una peli de Netflix, ¿eh? O sea, o sí, de una novela así, sí, no sé, sí, sí, muy, sí, triste, muy triste, y es algo que debería cambiar, yo creo. Sí, lo que sí que hay una gente que hace todo lo contrario a esto, a este hombre. Sí, lo no sé, empieza por N, ¿no? Sí, y sigue por Nintendo, que no se mata mucho en lo que se refiere a la hora de trabajar, y se toman su tiempo, y no sufren problemas. No hay crunch, ¿no? No, a barritas energéticas como este hombre. Pero bueno, es una lástima. Hay un canal de YouTube que se llama Asian Boss, jefe asiático, traducción literal, que si lo buscáis habla mucho de estas cosas, está traducido al castellano, y lo puse en el chat de Telegram de Juan Dimit, de una mujer que era encargada de animación de anime, y era lamentable. O sea, lamentable, las cosas que decía. Le salía a chepa ya de estar todo el día dibujando. Les pagaban por cada frame del anime como, no sé si eran $30 o 40. Sí, les pagan algo irrisorio, Es lo peor. Lamentable. Sí. Se quedó medio ciega. Ciega me refiero a que no veía bien, necesitaba unas gafas. Y los que fueron a hacerle el reportaje le dijeron, oye, toma, te regalamos unas gafas para que te corrijas tú para que puedas vivir mejor, porque es que no estás ganando ni dinero para comprarte unas gafas. También que se lo hagan mirar, no sé si es Toei o la que sea, pero váyatela. Sí, al fin y al cabo, pues eso, que miren un poco por... ya que vende tanto, ¿no? Al menos por ya no solo por los más grandes o los más exitosos, sino un poco por el mundo del manga anime, que por lo que estamos viendo ya está jodido de hace bastante tiempo, bastantes años. Sí, bastante, es una lástima. Pero bueno, pasamos a las noticias. Bienvenidos a Lolitas Pikmin. Hoy os enseñaremos cómo es por dentro. Camarero, ponme uno de los míos. Las mejores chicas Pikmin están a tu disposición. Aquí hay donde elegir. Consigue tu pase VIP y únete a las fiestas con el abuelo Pikmin.
El vicio y la noche de Nintendo solo está al alcance de muy pocos. Y ahora, gracias a Escuadrón Pikmin, podrás entrar. Envía tu solicitud y si cumples los requisitos, podrás entrar en nuestro club. Ya estamos en las noticias. Vamos a empezar, ¿no?, comentando la polémica. Raro es la semana que no hay una polémica que rodea a Nintendo. Y en este caso hablamos de Zelda Skyward Sword, que me parece que sale el 16 de julio. Un juego que ya tuvo polémica desde su anuncio, porque es un juego que en el que no se ha invertido ningún euro en mejorar nada del juego, quizá adaptarlo al HD. Pero bueno, ha sido adaptarlo y ya está. O sea, no es que hayan hecho nada mejor. Entonces, la única novedad quizá que han hecho ha sido adaptar el amiibo al juego, ¿no? Porque se ha anunciado un nuevo amiibo, esta vez de Zelda. Un amiibo que personalmente tiene un diseño que no está nada mal. Te invita a comprarlo. Está chulo. Zelda y Pelícaro. Pero el tema es que es un amiibo que supuestamente es un poquito más grande que los otros amiibos. Obviamente porque sale la princesa Zelda y sale el Pelícaro. Bueno, ¿hay qué hay? ¿20 gramos más de plástico? Bueno, pues esos 20 o 30 gramos más de plástico suponen un incremento de 13 euros. De los 15 euros pasamos a los 28 euros. La lógica aquí de Nintendo es literal, bueno, ya que son dos personajes, pues doble precio, ¿no? Exactamente. No van a perder dinero. Entonces, 28 euros. Estos amiibos, pues este amiibo lo que supone dentro del juego es que permite a Link viajar rápidamente de la Tierra al cielo y a la inversa desde cualquier punto del mapa, incluso salir de edificios y mazmorras al instante. Entonces, esto se ha hecho... De cara a este juego, se ha hecho de cara al amiibo, ¿no? Como que es una opción que a la hora de la jugabilidad, pues te renta bastante tener esta opción en el amiibo, ¿no? Es como que es bastante cómodo para la jugabilidad. Y bueno, pues el debate en los foros y tal, pues han ardido los foros. El precio del amiibo es muy caro. Y el hecho de que la jugabilidad nueva... Solo esté disponible si compras el amiibo, y es un amiibo de edición limitada que ya está agotado, o sea, está agotado ya a pesar de sus 28 euros. Pues bueno, dice mucho, ¿no? Dice mucho del ansia de la gente a la hora de todo lo que saca Nintendo, una vez más, y de que, bueno, tú puedes estar en contra o puedes estar a favor, pero a Nintendo ya se le está diciendo que muy bien, que hagan recortes en los juegos. Lo hagan en amigos, porque la gente lo compra y lo agota. Yo no sé si cualquier persona que lo compre, ya no porque tenga el juego, sino porque le guste el amiibo, lo pueda comprar. Porque ya sabemos que Nintendo, la distribución de amigos a veces es muy complicada. Yo creo que esto, quizás para... Bueno, es lo de siempre, ¿no? Quizás para muchos no será nada o será algo menos relevante. Pero la verdad es que, claro, nos están vendiendo... Es lo que tú dices, nos están vendiendo una cosa, un amiibo que, bueno, encima está encarecido de precio. Nos están vendiendo algo aparte
que nos mejora la jugabilidad de una manera brutal. O sea, mejora la jugabilidad muchísimo. No es como el típico amiibo que en el Breath of the Wild te daba dos muslos de pollo y una caja de rupias. O sea, creo que en este aspecto, no sé si decir que es algo que quizás deberían haber puesto ya íntegro en el juego propio, pero es que es eso, al menos que sepamos, que yo creo que si hubiera tenido alguna que otra novedad más, ya la hubieran anunciado, ¿no? Las novedades que presenta este juego, como tú has dicho, son muy pocas. O sea, sí que ahora lo podremos jugar con botones. Sí. Y de aquella manera. Gracias, sí, supongo que gracias a la Switch Lite, ¿no? Ya lo comentamos hace un tiempo. Sí, sí. Y poco más. O sea, es un pequeño relavado de cara, pero realmente, si nos ponemos a pensar, bueno, esto ya se comentó mucho, ¿no? Cuando ya se anunció este remaster. Cuando salió el Twilight Princess para Wii U, el remake, al menos ese, aparte de ofrecértelo en un pack conjunto que te venía con el, bueno, con el amigo, ¿no? De Link Lobo y tal, pues bueno, era un poco distinto. O sea, al menos ese juego sí que traía mejoras reales. Sí. Traía, aunque no fueran muchas, sí que me parece que se ayudó un poquito lo que es el gameplay en ciertas partes, que no fuera tan pesado. Y bueno, aquí realmente la única mejora palpable que tenemos, pues es eso, es de pago. Exacto. Y bueno, es un negocio redondo porque, bueno, si hacemos caso al precio del juego, son 60 euros, ¿vale? 60 euros por un por uno casi. Y luego le sumas los 28, pues ya nos plantamos casi en 80 euros en la experiencia completa de Zelda Skyward Sword HD. Con lo cual Nintendo pues vuelve a hacer de Nintendo y bueno, yo supongo que tendrá muy buenas ventas y lo que sea, pero joder, se pueden hacer las cosas de otra forma y no sé, a mí no me mola. Sí que me gusta el amiibo, pero bueno, no sé si recordarás el amiibo del detective Pikachu, que es gigantesco. Sí, sí. A mí me costó 26 euros en Amazon. Sí, prácticamente lo mismo, ¿no? Incluso más barato que este. Y es mucho más grande. Yo creo que es más grande. Me da la sensación. Sí, o sea, seguro. Este me parece que es la segunda remesa, entre comillas, de amigos tan overpriced, tan caros. Me parece que los primeros fueron los de Monster Hunter, del Monster Hunter Rise. Cierto. Que sí que es verdad que me parece que al menos el que venía en la edición especial era bastante tocho, era grandecito, pero habría que ver, ¿no? O sea, yo creo que también ha habido amiibos así grandes y que al igual sí que eran un poco más caros, en lugar de costarte 13 te costaban 15 o 16, pero no el doble, literal. No recuerdo el precio del guardián de Zelda, de Breath of the Wild. Sí, es que lo estaba mirando ahora mismo y creo que eran 20, 20 y ya, creo. No lo sé, incluso menos, yo creo. No lo recuerdo. Puede pero ser. También estaban el Mario y Link en 8 bits, no sé si lo recuerdas. Sí, tengo el que me vino con el Mario Maker. Sí, esos, a ver, esos también eran bastante grandotes. Y valían un precio base. Sí, no sé si un poquito más caro, no. Al igual 15 o 16. Bueno, pero... Pero ahí está, ¿no? Y no costaba literalmente el doble. O sea, es que es eso, literal. O sea, han puesto dos personajes y han dicho, bueno, pues le ponemos el doble de precio, ¿no? Sí, tiene sí, sentido sí. Para ellos. Sí, está el plástico muy caro. Sí. Bueno, pues... no sé si algún día me contaré el Skyward Sword, pero... El amiibo me hacía gracia, ¿sabes? Lo que pasa que siempre hay un pero y el pero es el precio. Siempre hay una chorrada con esta gente. Sí que, a ver, yo soy el primero que me gustaría jugar al juego de nuevo. O sea... Sí, y a mí. No te lo voy a negar, claro, pero no es lo mismo que me ofrezcas eso, un pack con el amiibo, aunque seas al precio base, pero que me lo ofrezcas ya con el amiibo, como pasó con el, pues eso, con el Twilight Princess, ¿no? Que lo vendas por separado y encima con el amiibo que te mejora un montón la jugabilidad. Bueno, podríamos decir que lo mejora bastante, ¿no? Es una mejora considerable. Y ya se te vaya, pues ya se te dispare de precio. Sí.
Sí, bueno, es bueno, pero al final Nintendo se le da la razón, porque venderá todo esto, venderá un montón. Bueno, no tengo duda. Eso seguro. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. La noticia de la semana, sin duda, Nintendo Switch Online recibe nuevos juegos clásicos para las aplicaciones de NES y SNES. Seguimos con los lanzamientos a cuentagotas, ¿no? Para NES y SNES. Salen para NES el Ninja Yaya Marukun. Y para Super Nintendo, pues el Caveman Ninja, Magical Drop 2, Super Baseball Simulator y el Spanky's Quest. Bueno, ¿qué decir, no? Hay 100 títulos disponibles entre todo lo que se regala. Bueno, Nintendo tiene un catálogo, ya lo hemos dicho mil veces, tiene un catálogo amplísimo que no le da la gana de meter, no sé por qué. No sé. Sí, yo cuando has dicho la noticia de la semana digo, ostras, ¿será que han puesto juegos de 64 en la shop o juegos de GameCube? Sí, sí. No, va a ser que no. Le bueno, cuesta mucho trabajo. No sé qué incentiva a la gente, aparte de jugar al online del Smash y del Mario Kart y, bueno, Animal Crossing. No sé qué más incentivos tiene la gente a la hora de pagar el online. Porque yo creo que nadie paga por tener esto, Yo, sinceramente, si te pones a pensarlo, al menos yo personalmente, me haría más ilusión una noticia así buena o relacionada al contenido de este tipo de cosas, de juegos de más plataformas, etcétera, GameCube, 64, en el E3, que no según qué lanzamientos, que sabemos que al igual lo anuncian, pero a saber cuándo salen. Sí, o sea, pienso igual. Ya, además creo que es algo necesario, ya lo comentamos muchas veces, ¿no? Es algo que deberían espabilar. Me parece que el otro día leí, cuando salió esta noticia en Twitter, que un tío estaba diciendo, bueno, es que estáis criticando realmente esto y los juegos que salen, que han puesto, son buenísimos. O sea, que ni caso a los haters. Bla, vale, bueno, no te digo que no sean buenos los juegos, pero estás ofreciendo un servicio online que, bueno, que es bastante limitado, ¿no? Podría ser muchísimo mejor. Exacto. Bueno, Nintendo se queda atrás siempre en todo. Y no sé si Nintendo no tiene un soporte para ofrecer más o lo que sea. Pero el precio oficial son 30 euros, cierto, al año, ¿verdad? Creo, no estoy seguro. La suscripción de 12 meses... 26, creo que no llega a 30, no estoy seguro. Bueno. Pero la cosa es que yo creo que es pocas ganas. O sea, pocas ganas de hacerlo, pocas ganas de incluirlo en Switch. Sí. Ya lo comentamos en algún que otro podcast. Teníamos en Wii U, teníamos un montón de plataformas disponibles de retrocompatibilidad. O sea, teníamos incluso DS, si no recuerdo mal. Uh-huh. ¿Qué pasa? Llegas a la siguiente consola y recuerdas contenido, no sé, brutal, ¿no? Exacto, ese es el problema. Estoy viendo suscripción individual, 12 meses, en la web oficial de Nintendo son 20 euros. 20 euros. Bueno. 20 euros. Bueno, la de PlayStation y Xbox son 60, ¿no? Son 60. Bueno, siempre que se teóricamente, más barato. Teóricamente, sí. Aparte de eso, teóricamente ya no nos meteremos en si funciona mejor o peor. Aunque, bueno, el online de Nintendo, pues bueno, ya sabemos que a veces no es el mejor tampoco. No. Pero claro, Sony, por ejemplo, te ofrece los juegos mensuales. Cada mes te los puedes descargar, ¿no? Pues que suelen estar a veces bastante bien. Exacto. ¿Qué te ofrece esto? Juegos de NES y Super NES que probablemente ya hayas jugado pues un millón de veces y que la gran mayoría pues no te van a... No es una causa justificada, ¿no? Podríamos decir, para comprar el online. Juegos a los que juegas 5 o 10 minutos y no vuelves a tocar. Sí, que no quiere decir que estén mal, ¿no? Pero, no, es totalmente eso. Pero que falta mucha chicha y que nosotros siempre nos quejamos de eso, ¿no? Que vayan metiendo cosas está muy bien, pero es que falta mucha chicha. Y vale, pasamos a la siguiente noticia. Una buena confirmación. Se confirma oficialmente Ni no Kuni 2, el renacer de un reino. Un juego anunciado para Switch que llegará el 17 de septiembre.
Este juego ya salió para PlayStation 4 y para PC en marzo de 2018. Yo lo compré de salida para PlayStation 4 con su edición coleccionista. Edición brutal, que viene un vinilo, viene un libro gigantesco, viene una caja de música, de cristal con los muñecos. Brutal. Bueno, pues este juego sale para Switch. Vendrá con una edición en la que trae todos los DLCs, con lo cual está muy bien. Pero bueno, es lo de siempre, la versión de Switch, ¿cuánto costará de lanzamiento? ¿50-60 euros? Ya, te diré que me asusta, pero es que realmente que ya sabemos todo lo que va a costar, ¿no? O sea, no es sorpresa. Lo digo porque si lo queréis comprar para PlayStation 4 o para Xbox, no sé, para PC, pues lo podéis comprar por 10-20 euros digital físico. Con lo cual te tiene que gustar mucho, o solo tener una Switch, o te tiene que gustar mucho la saga para gastarte quizá ese dineral, ¿no? Sí, si lo quieres en Switch y te apetece mucho, pues obviamente que cada uno se compre el juego en la versión que quiera, pero que eso, que sabéis que en PS4 lo podéis encontrar bastante baratito y en digital aún más, ¿no? Que por cierto, recordar que me parece que el primer Ni no Kuni también está en Switch, ¿no? Si no recuerdo está mal. Está en Switch también, sí. Es una saga que a mí me sorprendió que ahora anunciaran de la nada el 2, pero es una saga que es buenísima, es buena, eso es, coincidirás conmigo, sí. Y que yo creo que hace muy bien que esté en Switch. Es un juego que pega totalmente, que tiene que estar en Nintendo Switch. Yo creo que este juego ojalá venda en Switch, porque ojalá porque este juego yo creo que ya fue el último de la saga y ya no van a salir más. El tema de Level 5, no sé si está muy complicado. Cerraron todas las oficinas fuera de Japón, no sé si lo recuerdas. Se quedaron un poco... Sí. No sé si perdieron bastante pasta, no sé. Me extraña. Malos inversores, malas decisiones, no sé. Pero Level 5 tuvo un montón de sagas a su cargo. Bueno, estaba la cosa chunga. Y bueno, yo recuerdo que el Ni no Kuni 2 lo tengo empezado, pero no lo continué, lo tengo que retomar. Pero el primer Ni no Kuni me parece un juego mágico en toda la palabra, ¿eh? Es mágico, está muy bien hecho, unos escenarios brutales, muy bien, animaciones acojonantes, magia pura, la música, la historia, las escenas de animación, bueno, son del estudio Ghibli. Es un juegazo. Pues esto ya lo comentamos. Lo bien que estaría un Zelda estilo Ni no Kuni. Uf. A mí, vamos, me gustaría bastante, ¿eh? O sea, por mucho que puedas decir, bueno, es que el último, pues quizás se parece un poco, pero bueno, entre nosotros sabemos que que al igual se parece, bueno, un poco lo visual, la carátula, ¿no? Pero sí. Pero poquito más. O un Pokémon. Están muy cuidados. Sí, un Pokémon también, ¿no? Sí. Es lo que te iba a decir. Sobre todo un Pokémon, ya no un Zelda, un Pokémon, ¿no? En sería, como Arceus, en este estilo Ni no Kuni. Sí, sí. Yo creo que acertaría bastante. Y sí. La verdad que lo de Level 5 es una pena. Yo espero que... No sé si con esto ya van a recaudar muchas ventas, porque realmente es un juego que ya existe, que ya estaba desde hace varios años. Y más si en Switch sale a un precio elevado. Pero bueno, veremos. Ojalá que Level 5 no muera y que sigan sacando juegos, porque tiene sagas muy buenas como esta. Yo, bueno, confío. Es un pensamiento mío que, bueno, en Namco Bandai creo que es la third party que más colabora con Nintendo en desarrollos. Desde hace bastantes años, mismamente el Pokémon Snap, creo que lo ha hecho en gran medida Namco Bandai. Sí, o el Smash Bros. También. Pues Smash Bros., una filial de ellos, no sé qué rama. Pero bueno, Namco Bandai, no sé, o Level 5, joder, tenéis los motores gráficos, tenéis las herramientas, podéis pillar una saga de Nintendo. Ya no sé si Pokémon, pero usar este motor gráfico. Sería la caña. No sé por qué no hacen estas cosas. Y ya no solo hacer eso, sino... ¿No salió Nintendo que tenía no sé cuántos dineros en las arcas? Tenía muchísimo dinero.
y que invertirían en estudios o tal, o sea, que inviertan en esto, ¿no? Que inviertan en, yo qué sé, en estudios como este. Exacto. Pero bueno, tiempo al tiempo. Y bueno, pasamos a la última noticia. Parece ser que si queréis jugar al Hades en versión física y no habéis conseguido una copia para Switch, quizá tengáis suerte y lo podáis hacer en PlayStation 4, ya que según una clasificación online de estas que es como que se anuncian juegos antes de anunciarse de forma oficial, pues Hades podría llegar a PlayStation 4. Esto ha salido de los foros de Resetera y bueno, un comité de clasificación y administración de juegos pues ha calificado Hades para la consola de Sony, de PlayStation 4. Con lo cual, pues hay muchas posibilidades de que salga para esta consola, para la consola de Sony. Y lo cual me alegra porque si queréis tener Hades en versión física para Switch, en España es imposible. A no ser que vayáis a la segunda mano y haya una la segunda mano o precintado. Hay una especulación brutal. O sea, ya lo estoy viendo por 80 euros. Yo tuve que tirar de Amazon, con lo cual creo que si sale para PS4 tendrá una distribución mejor y encima tendrá trofeos, con lo cual es una buena noticia. Sí, eso seguro. El tema que comentas de la distribución, la verdad que es bastante jodido. Ya comentaste tú hace un tiempo que te costó bastante pillarlo, ¿no? Sí. Y sí, si sale para PS4 seguro que al menos estos problemas pues se los quitarán de en medio. Y qué raro, ¿no? Que todavía no haya salido. Realmente es una buena noticia y que se hacía... Yo supongo que se hacía de esperar, ¿no? Que saliera para PS4 también. Sí. Y nada, poquito más que comentar ya. No hay mucha noticia. Hemos llegado a los 50 minutos de podcast, un poco más. Recordad que vamos a tener otro sorteo activo de Amiibos. Lo suyo sería regalar el amiibo del Skyward Sword, pero es que no hay ni la opción de reservar. Se metan por el culo, literal. Que se metan por el culo, tío. El puto amiibo. Sí, pero ya te digo que si ponemos ese amiibo en sorteo, nos revienta el Twitter. No, el Twitter te peta, sí. Te salen las notificaciones por el móvil. Sí. Te sale humo en el móvil, sí. Entonces, bueno, comentar rápidamente... De cara al E3 vamos a hacer cosas guapas, cosas visuales. No quiero aventurarme mucho, pero vamos a hacer retransmisiones interesantes y va a haber un cositas, poco. ¿No? Sí, se vienen cositas guapas. se viene manteca buena y. ¿Alguna pista, pero algún spoiler? ¿O todavía no? Bueno. A lo mejor si nos cruzamos por la calle, pues. Nos vais que estén a atentos. Que sí. Estén atentos, sí, en el canal de YouTube. Va a evolucionar Squadron Pikmin porque, bueno, mucha gente lo hace tiempo que lo iba pidiendo y quizá también es lo que necesitaba Squadron Pikmin para evolucionar. Y bueno, ya de cara a transmisiones, análisis, unboxings o lo que sea, pues Squadron Pikmin va a dar ese salto, ¿no? Que a lo mejor sí, porque sí, realmente... Sí. No, hacía falta ese salto, sí. Yo creo que realmente algo que es lo que tú dices, se puede, es una muy buena idea, se puede expandir lo que es el concepto del podcast y todo, se puede expandir a otros territorios bastante mejor que no solo en voz. Sí. Y la verdad que tenemos ganas, la verdad. Tengo ganas de saber qué puede salir de todo esto. Sí, es que el tema de podcast pegó un bajón. Y volvió a subir con la pandemia, pero está pegando todo bajón y es lo que he leído, sobre todo en algunos podcasts de videojuegos, que está como la cosa un poco parada, no sé. Pero bueno, vamos a dar un salto. Nos encantaría saber vuestra opinión, pero bueno, lo iréis viendo. Estamos preparando cosas que quede guapo y el E3 va a ser la clave. Habrá muchas conferencias, habrá que comentar esas conferencias, habrá que pegar golpes en la mesa. Y creo que Nintendo nos obligará a pegar esos golpes en la mesa. Y nada, bueno, estaros atentos que van a llegar cosas chulas. Y bueno, nos vemos la semana que viene y a ver si Nintendo espabila y
tenemos mejores noticias, ¿no? Sí, la verdad, que no sean tan... Una, tan tristes y dos, pues, típica noticia usurera de Nintendo que sí, no falla. Sí, sí, sí. Así que nada, ya sabéis, sorteo de YouTube, os suscribís y podéis ganar un amiibo de precio base. Que a lo mejor el amiibo de precio base de aquí a un año son 30 euros, ¿eh? Bueno, no te extraña. Deben dar un Kirby ahí de 3 centímetros por 20 euros. Sí, 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 exacto. Así que nada, un saludo y nos vemos la semana que viene. Adiós, hasta la próxima.